entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 9 de abril 2017. Seguimos con el Salmo 51, esta es la tercera parte. El juicio de la gracia aunque también podemos llamar a esta serie devocionales condiciones de la restauración o para la restauración. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal Salmo de David cuando después que se llegó a Betzabé vino a él el profeta Natán. Recordemos que este salmo surge de una experiencia de confesión y restauración total de David. Ya aprendimos que la restauración se basa en el carácter de Dios y que una de sus condiciones es el reconocimiento de nuestro pecado. Ahora debemos abordar algunas otras condiciones para experimentar la restauración total. Y les comparto a ustedes las siguientes. Condiciones de la restauración. Número dos, porque ya en la devocional pasado vimos la número uno. Hay que anhelar el perdón. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice así el versículo 6. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis re maldades. Reconocer el pecado es un elemento intelectual, pero también tiene elementos emocionales. Aborrecer el pecado. Y lo que dice este pasaje, anhelar el perdón, anhelar la restauración. Un anhelo por estar en ese estado de perdón. Y también se anhela lo que se perdió por causa del pecado, la comunión con Dios. Hay un deseo por estar de nuevo en intimidad con Dios como Adán y Eva cuando perdieron su comunión con Dios. Y la verdad es que la necesidad de todo ser humano es regresar a la intimidad con Dios. Tiene que ver con anhelar la experiencia de limpieza. Como cuando usted y yo nos bañamos y nos sentimos relajados hasta tenemos ganas de dormir, ¿no es cierto? Nadie se acuesta después de un partido de fútbol y viene lleno de polvo y sudor. No, no se puede. Primero nos limpiamos y después podemos descansar. Este es el estado de limpieza, pero ahora en el sentido espiritual que David anhelaba. Ese estado ya no de tormento por la culpa, sino de paz interior. Existe una relación directa y proporcional entre el pecado y la felicidad. Perdón, entre el pecado y la infelicidad. Si pecamos, caminamos hacia la infelicidad. Pero cuando experimentamos el perdón, tenemos la posibilidad de experimentar plenitud, felicidad. Es decir, David también anhelaba la gracia del perdón total. Dice, borra todas mis rebeliones. Le pide a Dios que le borre todas, no una sola, sino todas. No te fijes en ellas, no te acuerdes de ellas nunca más. Como cuando traemos una mancha en una camisa blanca y no queremos que los demás lo noten, pero aunque los demás no lo vean porque no se fijan, no están pensando en eso, nosotros nos sentimos observados, criticados, no veamos cómo tapar esa mancha. El pecado nos hace sentir sucios. David anhelaba que el Señor no se enfocara en su pecado, sino que lo perdonara, es decir, anhelaba el perdón. La restauración total de nuestra vida incluye de parte nuestra un anhelo profundo por justamente eso, la restauración, por el perdón. No solamente reconocemos que necesitamos la restauración, sino que anhelamos la restauración. Y esta es una condición para experimentar la sed. La siguiente condición, que viene siendo la número tres, debemos convertirnos. Dice el versículo 10, que es el centro del salmo, es, es el versículo más importante de este salmo, es el centro. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora David toma una decisión. Esto tiene que ver con voluntad, ya no solo con un elemento intelectual, reconocer el pecado, y un elemento emocional, anhelar la restauración. Ahora es un elemento volitivo, expresa su decisión de ser convertido. Su decisión de ser transformado, de ser hecho de nuevo, de ser salvado. Le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que lo haga de nuevo, que lo limpie, que le dé nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, nuevos derroteros, diría alguien. Y, y el, la siguiente parte del versículo dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le pide? Que lo haga nacer espiritualmente, que enderece su vida con un poder espiritual, que le permita... Recomenzar su vida. Y todas estas cosas que le pide David, se las pide a Dios porque sabe que Él no lo puede hacer. Él no puede hacerse de nuevo, Él no puede limpiarse, Él no puede cambiar sus pensamientos, sentimientos y actitudes, Él no puede nacer espiritualmente por sí mismo, Él no puede enderezar su vida, Él no puede recomenzar. Dios lo puede hacer y lo tiene que hacer porque nosotros no podemos hacerlo. Ahora bien, esto se relaciona con Apocalipsis 3:20, dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se parece mucho a lo que dice David en este en esta porción del salmo, este salmo de contrición. Los que recibieron el Apocalipsis ya eran cristianos, eran parte de una iglesia. Sin embargo, el Señor les habló de la decisión de abrir la puerta y dejarle entrar para tener comunión con él. Esto nos recuerda que la decisión de caminar con el Señor es algo que debemos hacer todos los días. No se trata de una decisión global, sino de una decisión que se refrenda todos los días. Como cuando usted y yo vamos por la carretera y enderezamos el volante para ir en línea recta, pero no soltamos el volante. No nos dormimos, no, tenemos que seguir sosteniendo el volante, porque cualquier piedra, cualquier inclinación de la carretera puede hacer que el vehículo se desvíe y usted y yo tenemos que enderezarlo de nueva cuenta. Así es la decisión de convertirnos. David también conocía a Dios, como los hermanos del Apocalipsis. Dios lo había escogido, lo había llamado para ser rey, lo había usado para dar una gran victoria al pueblo, pero debía responder a la elección de Dios con su voluntad y no solo una vez, sino cada día. La salvación de Dios es un evento, pero también es un proceso. Se inicia con un acto de parte de Dios, la redención. Somos comprados, somos adoptados como hijos, somos inscritos en el libro de la vida. Pero se inicia un proceso de santificación y en esto participamos nosotros, creyendo, disipando dudas, leyendo su palabra, congregándonos, compartiendo con otros y sobre todo tomando decisiones de crecimiento como la decisión que David toma en este salmo. Así que nos convertimos un día y nos seguimos convirtiendo cada día un poco más. Por eso Pablo dijo respecto a sus hijos espirituales de la iglesia de Galacia, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo se ha formado en vosotros hasta que cristo habla de un proceso esto está en gálatas 419 y a los de la iglesia de corinto les dijo por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la, en la misma imagen como por el espíritu del señor perdón segunda los corintios 318 déjeme explicar esto una vez más Convertirnos es algo que nosotros hacemos. Tomamos la decisión de dar un cambio de 180 grados a nuestra vida. Pero regeneración, redención o nacimiento es algo que Dios hace en nosotros. Nos vuelve a crear desde el punto de vista espiritual. Y santificación es un proceso de perfeccionamiento que el Espíritu de Dios hace en nosotros y en el que nosotros participamos al someternos a las disciplinas y vivencias de la fe. Un ejemplo. La escolta de las escuelas primarias en las que algunos de nosotros participamos de niños, y en realidad toda escolta en México, nos enseña mucho respecto a la conversión cristiana. El capitán de la escolta, me tocó ser capitán de la escolta en, la, en, en quinto y sexto de primaria, el capitán de la escolta dice, atención escolta, doble conversión a la derecha o a la izquierda, según para donde quieran dar vuelta. Y luego dice, ya. Y la escolta comienza a marchar y a marcar el paso y después de 15 pasos... La escolta está en dirección opuesta a la anterior. Asimismo es la conversión de nuestra vida. Se trata de un cambio radical, un giro que nos pone en, una, en un diferente enfoque. Por eso es que la conversión a Cristo es una crisis. Revoluciona nuestra vida, causa problemas incluso con nuestros cercanos, porque ya no somos los mismos de antes, ya no pensamos ni sentimos como antes y ya no hacemos lo mismo que antes. Les caemos gordos algunos, no, nos desprecian algunos, se molestan algunos porque no hacemos lo que hacíamos antes con ellos. Sin embargo, siguiendo con el ejemplo de la escolta, el abanderado y los demás siguen marchando, siguen ahora en una nueva dirección a donde el capitán les ordena ir. Al convertirnos a Cristo, seguimos caminando, seguimos marchando y pasamos por todo tipo de circunstancias que nos prueban, nos bendicen, nos hacen crecer, nos perfeccionan y nos preparan para el encuentro con nuestro Dios. Experimentar la restauración total requiere que anhelemos el perdón, que anhelemos ser restaurados y requiere nuestra conversión. El evento de nuestra conversión y el proceso de nuestra conversión continúa. Así que, atención hermanos, doble conversión a la derecha. Ya, vivamos la restauración que el Señor nos quiere dar. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando este hermoso y edificante salmo. Dios le bendiga, hasta mañana.